Tenemos las... Puta madre. Bueno, estamos en la segunda match de lo que es el Top 24 First Round Winner Side. Tenemos a Milo con su característico Toon Link y Soto, pues aún más con su Mario, muy distinguido por ese traje de boda que tiene. La segunda stock se la lleva Milo y esto pone el marcador a favor de Milo, ya que él se llevó la primera match. El ganador de esto se enfrenta contra Yuka para luchar un puesto en la final de ganadores. Soto sabe que no tiene el porcentaje necesario para hacer un kill, por lo que busca campear para que no le hagan daño también. Busca el back air out of stage, no lo logra, Milo queda vendido. El back throw no hace el trabajo. Milo logra regresar, tira la bomba, saca más daño. Soto está viendo en una situación peligrosa en donde no logra conseguir la kill y se le va acumulando el daño. Milo sabe que lo que tiene que hacer es daño, daño, daño y no permitir que le quiten esa vida, y lo está haciendo muy bien. Será el back throw, no lo logra. Buen DI por parte de Milo. El agua no logra. Milo con un up B riesgoso que logra castigar el spot dodge. Milo tirando de todo lo que pueda tirar. Soto ya en porcentaje de 50, casi 60. Milo con 150 aún no se va, 63. Esto se mira mal para Soto. Está haciendo daño. Milo se va por lo seguro. Un backer que logra conseguir la stock que tanto cuidó Milo. Milo sigue con su juego, no se desespera. Y pues Soto está buscando hacer daño sin ser golpeado, ya que tiene un porcentaje un poco peligroso. El ganador de esto va a luchar un spot para la Winners Finals. Ya con estos porcentajes ya la batalla se pone un poco más pareja. Podría ser que Soto logre hacer el comeback, pero ya está en un porcentaje que puede morir si pues lo castigan cerca de la orilla o si le pegan un ataque pues de los peligrosos de Toon Link. Milo ya está jugando un poco más diferente, está buscando el kill. Ya pues ya tiene el daño que andaba buscando. Soto tratando de entrar un poco más inteligente, cuida su suelo. No está saltando. Milo consigue un grab. Hoy sí está en un porcentaje muy peligroso Soto. O sea, un F-tilt podría matarlo, por ejemplo. Pero Milo también ya se está haciendo de un porcentaje peligroso. Y pues un F-smash mal colocado de Soto con sweet spot podría ser. Y pues es el final de esta batalla. Milo gana 2-0. Pasa a Winners Semis. Se enfrentará contra su colega y amigo y mucho tiempo compañero de juego, Yuka.